Hoy es un día donde la ciencia médica vence nuevamente al mal del cáncer y en un plano más comercial donde Apple lo está pasando un poquito mal. Bienvenidos al último Oh My Geek Express de septiembre. Según un informe de ABI Research, las tabletas con Android han superado las ventas del iPad durante el segundo trimestre de 2013. Las ventas de la tableta de Apple han caído un 17%, todo lo contrario al aumento del 23% que antes tenía en años pasaderos. Eso no deja el hecho que Apple gana dinero. Es más, las ventas del iPad siguen generando cifras cercanas a los $12,700 millones. Un dato rosa al estudio, los usuarios prefieren en su mayoría las tabletas de 7 pulgadas y no las de 10 o superiores. Raro panorama para Apple, pero no hay que olvidar que el iPad mini representó el 49% de los ingresos para la compañía en tabletas. Según informa el medio inglés The Guardian, usuarios del nuevo iOS 7, el último sistema operativo de móviles de Apple, está provocando dolores de cabeza y mareos debido al movimiento de los efectos de zoom, desplazamientos y el vitoreado parallax. Es tanta la molestia que algunos propietarios de iPhone han decidido cerrar los ojos o tapar la pantalla durante las transiciones, cuestión que para ellos es ridícula. Cynthia Ryan, directora de la Asociación de Trastornos Vestibulares de Estados Unidos, comentó que estos síntomas podrían ser peor si la persona ya tiene un trastorno en su sistema vestibular. Yo con iOS no he tenido muchos problemas. Es más, lo estoy usando sin... Un proyecto médico de la Universidad de Tokio logró frenar el desarrollo de manera muy eficiente de los glioblastomas, uno de los tumores cerebrales más comunes de los humanos. Eso sí, el estudio y las pruebas se hicieron en un ratón mediante la tecnología molecular. Kazunori Kataoka es el profesor quien lidera el proyecto y fue el encargado de comentar sobre el difícil proceso de administrar por vía intravenosa el medicamento sobre las células cerebrales. Ciencia médica 1, maldito cáncer 0. Eso ha sido todo por hoy lunes. Nos vemos el próximo miércoles. Que tengan una increíble semana y no olviden suscribirse en Oh My Geek TV. Chao, chao.